Bien, mis hermanos, pues quiero presentarles y compartirles esta entrevista con una querida amiga, Stephanie, Steph, conocida en YouTube. Yo la conozco pues ya desde hace tiempo. Algunos no saben que este canal de YouTube que tengo pues es relativamente reciente, tendrá que 4 o 5 años, pero yo tenía antes un canal desde antes de que YouTube fuera propiedad de Google. O sea que yo, si hubiera seguido con aquel canal, sería catalogado entre los abuelos de YouTube. Pues bueno, en esos inicios fue que conocí a Steph y pues básicamente pues era todo lo contrario casi a lo que ahora es, ¿verdad? Entonces es una chica bastante agresiva, grosera, en cierto punto, con unas fobias con respecto a la fe, atea como tal. Y pues bueno, me dio el hecho de poder orar por ella y de pronto, hace tiempo, pues nada, que vuelvo a entrar en contacto con ella y me encuentro con la gran sorpresa de que Dios ya había tocado su vida. Ella como tal se inició en una familia católica. Pero no practicante, o sea, en pocas palabras, no católica, porque díganme, ¿puede existir el torero que no torea? ¿El futbolista que no juega fútbol? Pues no, ¿verdad? Entonces, en realidad, pues nunca, nunca lo fue católica, ¿verdad? Entonces, ahora pertenece a una iglesia protestante, y aquí es donde quiero dar el aviso. Yo sé que la mayoría de los que me siguen son católicos y yo les voy a pedir un sumo respeto por Steph, ¿verdad? Yo al estarle entrevistando no estoy diciendo que dé la misma ser católico que protestante, ya me conocen, de hecho tengo material apologético que va en contra de cuestiones protestantes, ¿verdad? Pero sé diferenciar entre las herejías, en este caso protestantes, y las personas, ¿verdad? Y las personas. Y sobre todo también porque sé que Dios lleva sus procesos con cada persona, ¿va? Entonces, para mí me es muy valioso, sabiendo el pasado, habiéndola conocido en su pasado a Steph, de que hoy Steph sea lo que es ahora, ¿va? Entonces, yo les voy a pedir mucho respeto y si no, ya saben, el que no se me va al cuartito de los bloqueados. Yo no me ando por las ramas, pero les digo porque sé que la mayoría de ustedes como católicos sabemos entender esto, ¿eh? Sabemos entender un principio de sano ecumenismo que es poder rescatar lo rescatable, no solamente en el protestante, en el de otra religión, en el de otro ateo, sin estar diciendo que ellos están en la verdad, sin estar diciendo que la Iglesia Católica no tiene el depósito de la verdad como verdaderamente nosotros lo creemos. No, 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 es simplemente reconocer en lo que nos une, ¿va? Y yo lo que yo pretendo hacer con esta entrevista, que salgan a flote ciertos elementos que nos unen, y sobre todo dar un testimonio fuerte, fuerte, fuerte contra todo aquello que tenga que ver con el esoterismo, la New Age, Reiki, y todo este tipo de cuestiones que se pintan como cuestiones de paz, de bondad, de amor, etcétera. Pero en la misma entrevista hay un término que Steph dice: hay que saber diferenciar entre lo bueno, lo malo y lo disfrazado. Me encantó ese término, y lo disfrazado, ¿eh? Ella lo vivió en carne propia. Sé que va a ser de mucha bendición para más de una persona que se anda metiendo en estas cosas. Es tómelo como una llamada de Dios a decirle: cuidado, cuidado, porque en el mejor de los casos estás metiéndote en pura charlatanería. Pero cuidado, que si te metes en las cuestiones ya en donde si hay una conexión ocultista, pues no vaya a ser que vayas a pagar los platos rotos como los pagó Steph, y que gracias a Dios, por misericordia de Dios, ella pudo pasar esta profunda crisis que le ocasionó meterse en este tipo de cosas, ¿va? Entonces, pues bueno, los dejo con la entrevista, sé que será de mucha bendición y les pido mucho, mucho respeto por Steph. Si no estás de acuerdo, etcétera, en las cosas, bueno, pues mira, con respeto o calladito, ¿va? Que Dios les bendiga. Pues nada, gracias Stephanie por el momento de la entrevista. Gracias. Quisiera entrar directo, directo a lo más importante, a la razón por la cual te pedí la entrevista.
Y de ahí desglosamos varias cosas que pueden servir de ayuda, principalmente por la influencia que yo tengo en YouTube y por la influencia que tú también tienes en YouTube. Y me gustaría entonces que comencemos narrando una de varias noches que tuviste algo complicado, pasó algo en una noche, estando tú en China. Explícanos qué pasó esa noche o esas noches que fueron un tanto intensas, qué detalles, y a partir de ahí arrancamos de por qué todo esto, ¿eh? Okay, pues la noche, pues la más fea, yo creo que es la que más puedo decir. Fue una noche que estaba yo en mi cuarto en China y en la mitad de la noche me desperté, pero no me desperté normal, sino que me desperté yo y me senté y me di cuenta que yo seguía dormida. Entonces, como me salí, entonces, yo lo que pensé en ese momento fue salirme de mi cuarto. Al salirme de mi cuarto, yo no sé por qué pensé que estaba en mi cuarto y estaba luego, luego al lado en la puerta del baño y otro cuarto. Entonces, yo pensé que el baño era el cuarto de mi hermana y el otro era el cuarto de mamá o algo así. Entonces yo quería abrir el baño y no podía abrir. Y en eso veo que del otro cuarto, como de reojo, se empieza a abrir y hay algo ahí, como, pues había algo ahí. Pero me dio muchísimo miedo. Entonces yo no quise voltear, porque no, ¿para qué volteo a ver? Entonces yo no quise voltear y nada más me quedé así y me dio muchísimo miedo y de repente fue como un brinco de que regresé a donde estaba en la cama y de ahí yo no me podía mover, no podía hacer nada y luego fue que escuché alguien que entró por la puerta que estaba, si yo estoy acostada, está de mi lado derecho, por la puerta se fue a la cama, a los pies de la cama y luego hasta el otro lado donde yo estaba acostada y en el oído se rieron. Entonces yo en ese punto yo me estaba muriendo del miedo, yo no me podía mover y cada vez yo sentía como varios brincos de como estar como regresando, pero yo seguía ahí. Y de ahí. Perdón, con esto de la risa, vamos a poner el contexto. Tú, Sí. estabas sola, pues, propiamente en tu cuarto. O sea, no Ah, había ninguna persona. Ok. sí. Ya. En ese apartamento yo tenía roommates, pero esta era una risa como de alguien, era como un niño. Ok. Y luego ¿Pero él no. era una risa feliz o burlona o Burlón. burlona? Sí. Ok. Entonces, de ahí, en ese tiempo, yo tenía un novio que estaba fuera del país y. Entonces yo sentí que alguien se acostó, como que se sentó al lado de mí y de repente en la voz de ese exnovio me dijo, todo va a estar bien. Pero yo dije, cállate que todo va a estar bien, si yo ni siquiera estás en el país. Entonces, cuando yo me di cuenta que, o sea, pues eso fue lo que más me dio miedo, yo empecé a querer orar, pero yo no podía hablar, yo no podía hacer nada, entonces lo empecé a hacer en la mente. Y cuando lo empecé a hacer en la mente, lo que sea que estaba aquí se me subió hacia encima y yo sentí que me querían ahorcar. Y entonces pues yo seguía, intentaba, intentaba hasta que se me pudo salir, aunque sea una palabra, y ya se quitó. Y ya de ahí yo me levanté, prendí luces y todo y estaba muerta, ay, muerta del miedo. Y eso fue básicamente lo que pasó. Dije que la más intensa, aunque según lo que me habías contado, habías tenido algo similar, o sea, en ocasiones pasadas. Evidentemente, la diferencia con esta más fuerte, pues evidentemente lo primero sería la intensidad de lo que pasó y todo esto, ¿eh? Pero si vamos a contextos de lo que estabas viviendo, ¿tú ves algunas diferencias? O sea, ¿tu vida estaba pasando por algún momento concreto? Tanto de que no sé si las anteriores veces se había presentado algo similar, pero no había miedo.
pero sin embargo te estaba pasando algo lo mismo, pero ahora sí fue algo violento, etcétera. Tú ves que en el contexto de tu vida, de lo que estabas viviendo en aquellas ocasiones que quizá no era tan fuerte o tan violento, a lo que ahora sí pues se desató. ¿Tú haces alguna conexión entre el antes y el después de las experiencias estas, de lo que tú estuvieras viviendo? No, sí, claro, o sea, miedo siempre he tenido porque pues me da miedo, Ya. pero la diferencia fue que ahora fue como un ataque Okay. y antes solamente si llegaba a ver algo, sentir algo, estaba ahí, más no era nada contra mí, o al menos yo no sentía que fuera nada contra mí. Y claro, el momento de que yo estu que sé que por algo estaba pasando y que yo estoy muy segura que por eso es porque era el momento en el que más me estaba acercando a Dios. Y eso es muy clave. Porque hablas de que evidentemente tú le compartiste a tus amigos, a tu gente conocida de tu iglesia, sobre esta situación, y que tú mismo percibes de que no todos como que te llegaban a creer un poco. Más aún, si yo escucho tu primera versión, lo primero, en un aspecto razonable, tendría que pensar, bueno, primero vamos viendo si no es un trastorno del sueño, ¿eh? Que se, Claro. como que ya ves que en México decimos que se nos subió el muerto, ¿eh? Que es una cuestión meramente, pues, biológica, psicológica, neuronal, ¿va? Pero hay elementos de lo que te pasó que no tienen que ver relación con el trastorno del sueño. Entonces, pero gracias a Dios hubo algunos que sí te creyeron de que esto podía ser algo más, e inclusive oraron por ti. Y cuando oraron por ti se manifiestan otras cuestiones. A ver, platícanos qué pasó. Sí, esa vez fue, estábamos en un grupo de estudio y entonces acaba de pasar, yo creo, como una semana, 2 semanas de eso. Entonces les conté y sí hubo alguien que empezó a orar como muy, como de, iba a decir como de corazón, pero no, como realmente creyéndolo, o sea, eso es lo importante, que era alguien que realmente creía y en la oración lo que él decía era muy convencido. Con convicción. Entonces, al momento de que esta persona empezó a orar, o sea, todo el mundo estaba orando, pero él era el que estaba hablando. En el momento en que él empieza a decir las cosas que le estaba diciendo, yo empecé a sentir como agujas en todo el cuerpo, en la cara, en los brazos, las piernas, todo horrible, horrible, horrible. Yo me quedé paralizada y dije, ¿qué es esto? Porque no es, por ejemplo, cuando te agarra un sentimiento de algo, pues a lo mejor no sé, te sientes como, a mí me ha pasado que, por ejemplo, si te asustas mucho, como que sientes que el estómago se te, ¿cómo se dice? Sinks, se te baja. Sí. Entonces, pero no era nada así, era físico, o sea, era muy fuerte. Entonces, hasta yo me quedé así como, va a pasar, pero, o sea, sí, eventualmente se pasó, pero sentí súper feo. Y eso es clave porque, bueno, yo al menos tengo bastantes amistades sacerdotes que son exorcistas, y es interesante que este elemento de lo de que de sientan agujas como tal, es un símbolo o un signo básicamente de que sí hay una intoxicación, vamos a llamarlo así, maligna como tal. Entonces ahí, la oración va desintoxicando, o sea, vamos a decir que es como cuando tienes la herida y pues para purificarla te ponen algún desinfectante, pues arde hasta lo que no. Entonces, Sí. pero gracias a Dios, este dolor de alguna manera o esta crisis apunta a una a futura sanación, ¿verdad? Entonces, con esto, pues ya vamos hablando las cosas como son, o sea, sin lugar a dudas, a menos de que tú ya tengas otra versión, ¿verdad? Pero sin lugar a dudas, esto ha sido pues un ataque del enemigo, principalmente porque te estabas acercando a Dios, pero un ataque que venía de mucho atrás, pero precisamente porque posiblemente no estabas permitiendo pues que Dios trabajara como Él quisiera trabajar y como ahora está trabajando, pues de alguna manera se manifestaba, pero sin tanto faramaya, sin tanta faramaya, sin tanta violencia. Entonces, aquí me gustaría entonces ir a la raíz de esto. Esto,
se debe principalmente a ciertas cuestiones en que tú estuviste practicando, tú estuviste metiéndote, que tienen que ver un tanto con esoterismo, New Age y ese tipo de cuestiones. A ver, explícanos propiamente tu pasado al respecto, ¿eh? De este tipo de situaciones en las que te metías. Pues yo creo que todo empezó cuando yo empecé a ver las cosas como hay mucha gente que dice que, o sea, que creen en algo mayor, pero se ponen como, ay, llámale como quieras, todo es lo mismo, es madre naturaleza, no sé qué, no sé qué tanto, como cosas más así. Entonces yo estaba en ese punto como, bueno, a lo mejor sí hay algo, pero pues para qué ponerle un nombre, bla, 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 todo es bueno, mientras no afecta a nadie, todo ese tipo de cosas. Entonces, cuando yo tenía esa mentalidad, en algún punto, ni siquiera me acuerdo cómo fue que yo empecé a leer sobre esto, pero entonces yo empecé a leer sobre esto de los desdoblamientos, viajes astrales y todas esas cosas. Entonces me llamó a mí mucho la atención. Y empecé a leer sobre eso y pues nada, a mí me llama mucho la atención el a ver si es cierto, el a ver si es cierto, pues a ver qué se siente, no creo que pase nada malo, que no sé qué. Entonces ya yo empecé a leer sobre cómo hacerlo y lo empecé a practicar. O sea, obviamente no es algo que es verdad, sí, pero no es algo tampoco que así, así, fácil, luego, luego, pero es algo que si practicas y empiezas a saber cómo los signos, conocer tu cuerpo, cómo funciona y que es algo como de cuerpo y mente y tu alma y todo eso, pues lo puedes ir como perfeccionando, por así decirlo. Entonces, sí, en eso era lo que yo estaba, yo creo que no mucho tiempo antes de que yo me fuera a China y que yo me convirtiera, si acaso unos 2 años, sí, creo que eso es mucho antes de eso. Entonces, O sea, fueron solamente necesarios 2 años como para que llegaras a un grado de profundización en este tipo de cuestiones. Pero aquí lo interesante es que también hay que ver un contexto más. Bueno, cuando te conocí recién estabas empezando en YouTube, pues sí, evidentemente rebelde, etcétera. De hecho, a mí me tocaron más de un palo que me agarrabas. Y yo entendía, yo me puse a orar nada más por ti, ¿verdad? Desde entonces, pero inclusive me recuerdo que te declarabas atea como tal, ¿va? Entonces, esto de meterte, ciertamente me queda claro de que ni por aquí te metía que te estabas metiendo en áreas del enemigo, del demonio, porque finalmente eras atea, o sea, en ese sentido. O sea, me imagino que tu intención era buena, o sea, veías inclusive algo bueno en este tipo de cuestiones. Entonces, aquí poner un poquito también el contexto de tu ateísmo, o sea, yéndonos todavía un poquito más atrás, ¿verdad? ¿Qué es lo que te llevó a llegar a un tipo de ateísmo, porque no me dejarás mentir, tu aspecto de ateísmo no era solamente el hecho de un ateísmo, por ejemplo, digo, en la Iglesia Católica tenemos una santa, por ejemplo, que se llama Edith Stein, que ella fue judía, pero al estar estudiando filosofía y todo esto, se hizo atea, pero era un ateísmo honesto en el sentido de que buscaba la verdad. O sea, de hecho, siendo atea, se fue llegó la Segunda Guerra Mundial y se fue a servir en los lugares más terribles. Y tú dices, pues, ¿de dónde le sale ese amor? Pues es que su ateísmo no era un aspecto de una fobia a la religión o de una fobia al aspecto espiritual, ¿va? Y no era una búsqueda que estaba teniendo. En mi caso, y sin aspecto de juzgarte a ti como tal, sí veía que tu ateísmo llevaba como una carga de odio, o no de odio, sino de que te repelía el Rechazo. aspecto, sí, te repelía el aspecto religioso. Evidentemente, lo primero que asumí es de que pudiera haber problemas a nivel familiar. Segundo, de que pudieras haber tenido testimonios malos, de malos cristianos, de malos católicos principalmente, de que tu ciclo religioso pudiera ser un tanto lleno de hipocresía, algunas cuestiones de esa. Pero, ¿tú cómo identificas ese proceso que se llegó a llegar a un aspecto de ateísmo, que es un paso antes de todo esto,
Yo creo que fue una combinación de todas las cosas que acabas de decir. O sea, por una parte, sí, la cosa familiar de que no hubo un ejemplo muy estable dentro de ninguna religión. Mi mamá es cristiana, pero no digo cristiana, ella es católica, y su familia, pero es más como por tradición. Mi papá, él sí es ateo, entonces nunca hubo una formación en nada de eso. Por un lado eso, entonces para mí era como aceptable, era como una opción, o uno o el otro, si quieres, no hay problema. La otra parte, como eso de que yo notaba que la gente, pues no, uno, ni siquiera conocían lo que seguían. Dos, sí, había mucha hipocresía, o sea, hay gente que yo conocía de la iglesia y fuera de ella. Para muchos la iglesia de los que yo conocía era como un evento social nada más. Entonces, fuera de la iglesia había mucha hipocresía, malos comentarios de toda la gente, críticas, pues, cosas que pues se supone que no deberían pasar, o al menos si alguien cae en eso y que él sepa que está mal y intente dejar de hacer eso, pero no como que lo vean, ay, pues si todo el mundo lo hace, yo también, y lo que creen lo dejan a un lado. O sea, lo que te escandalizaba no era tanto el hecho de que la persona cayera, sino que justificara la caída, que no viera mal en el hecho de llevar una doble moral, una doble vida, vamos a decirlo así. Eso es lo que te molestaba más, el hecho de que ellos vieran como normal llevar ese tipo de doble moral. Porque digo, y ahora tú que tienes, digo, no estás dentro de la Iglesia Católica, pero a fe en Jesucristo, sabes que esta es una guerra, esta es una batalla y que te vas a caer 500 mil veces y 500 mil veces vas a tener que ir a la misericordia de Dios para poderte levantar. Pero quizá entonces tú detectabas que el problema o lo que te causaba un tanto de fobia, de repelencia, no era tanto de que estos cristianos, sean católicos o de cualquier denominación, cayeran o que fuera una cosa en la iglesia y otra cosa fuera, sino que justificaban, veían normal esto. Eso es lo que propiamente te causaba fobia, es a lo que me refiero. Y otra cosa que creo que no había mencionado antes, que ahorita que estabas platicando, bueno, no tenía nada que ver, pero se me vino a la mente, es que también yo creo bueno, sí es el círculo de amigos, pero igual yo también leía este tipo de cosas sola. Eran tipo movimientos no realmente políticos, pero todas esas cosas que hay criticando ya sea la religión, entonces lo ponen como en un punto de, es que solamente es para, El opio del como, pueblo, etcétera, o sea, exactamente, como ese tipo de anarquistas, marxistas, etcétera. sí. Ah, interesante. Entonces, por ejemplo, yo leía cosas así porque yo estaba en la parte de que cuando yo dejé de tomar, hay gente, pues, en ese círculo lo dejaban de hacer como porque, ¿para qué vamos a tomar? Eso nada más es como para, o sea, si necesitas tomar para pasarla bien, pues entonces, ¿qué dice de ti? Bla, bla, bla. Pero entonces luego hay gente que lo llevaba a un extremo, más entonces, ¿para qué también necesitas esto y todo esto y bla, bla? Entonces, en ese círculo sí hay la parte buena, por ejemplo, lo mío, cuando yo dejé de tomar y que todavía lo sigo haciendo y sigue siendo esas razones, más ahora Dios, pero sí, en ese círculo había también esa otra parte más extremista, que también yo creo que jugó una parte de que yo me echaba documentales según que desmentían cosas de la religión, cuando ya después, a mí esa parte me ató mucho tiempo, cuando yo empecé como a creer, me ató mucho tiempo de, bueno, y todo eso que yo vi y toda esa información que yo vi, hasta después me di cuenta que toda esa información ni siquiera estaba validada, uno validada y la desmintieron desde hace muchísimo tiempo, pero pues en esos círculos nadie te dice, nada más te dice, velo, 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 tienes que ver este documental, está bien padre y no sé qué. Entonces, esa también fue una parte. Dios de alguna manera te sale del encuentro, bueno, siempre te ha salido al encuentro, que de alguna manera lo ignoraras, alguna cosa es otra cosa, pero vamos, donde te dejaste, donde irrumpió, afortunada o desafortunadamente, según cómo se vea la cosa, a través de esta experiencia tan fuerte, tan dura, fue en un país oficialmente ateo.
marxista como tal, represor finalmente contra la fe, porque para los que nos estén viendo, China sí permite las denominaciones o ciertas fe, pero en un monitoreo propiamente del Estado, ¿eh? Entonces, por ejemplo, en el caso de los católicos, la Iglesia Católica está bajo la Asociación Patriótica que obedece al Estado. Los católicos que son fieles, o sea, católicos originales, originales, son perseguidos, ¿verdad? Y celebran a escondidas y todo ese tipo de cuestiones. Entonces, esto significa que el Señor te salió al encuentro, uno, en un estado oficialmente ateo. Dos, que es represor contra la propia fe. Y que no te haya salido al encuentro de una, o que no se haya dado más bien al encuentro, sí te salió, pero no se haya dado tu conversión, por ejemplo, en México, que ahora ya regresaste, en donde el 80, 90%, deja que católicos que creen en Cristo como tal, que no se haya dado un contexto, a mí me surge una pregunta, no sé si tú le has dado una lectura de lo que Dios en tu vida te está diciendo. Te digo por una cuestión, porque una de las cosas que a mí me preocupa de Latinoamérica es de que podemos decir que el 80, 90% cree en Cristo, pero ¿cómo poder entender que Latinoamérica sea mayoría cristiana y tenga esos niveles de corrupción, por ejemplo? Y no Claro. de los gobernantes, sino del propio pueblo. Entonces estamos hablando precisamente de esa incoherencia, de esa ya casi hipocresía, porque no lo vemos mal. O sea, poder por un lado prenderle una vela a Dios y por una vela al demonio, etcétera. Entonces, qué interesante que el Señor te haya tocado en un contexto en donde si fuéramos a apostar, ¿quién hubiera apostado a que en China tú te convertirías? O sea, ¿tú le has dado alguna lectura a esto? ¿Qué te dice esto, ah? ¿Eh? Yo creo que para mí es el lugar perfecto de alguien que no cree en Dios que se convierta en China. Porque, por ejemplo, el nombre de una de las iglesias que ve allá, donde nosotros organizamos el servicio en español, se llama Oasis. Entonces, eso es lo que para mí es como la iglesia allá en China, porque es dentro de un desierto, es un oasis allá, porque. Y yo creo que no hubiera sido igual si yo hubiera llegado a conocer aquí que allá, principalmente por eso de lo que tú hablas, la hipocresía. Ahora que yo regreso, no necesariamente en la iglesia donde yo voy, pero yendo a conocer varios lugares, sí me he dado cuenta que hay más hipocresía aquí que allá, y principalmente es como que allá hay un filtro. Hay un filtro porque allá no, la gente que va a las iglesias no está en su país, no está con su familia muchas veces. Entonces, a veces cuando te vas a otro lugar, pues tú te sientes de vacaciones. Y si la gente aquí lo ve como una obligación, todas las cosas de Dios, obviamente allá no lo va a hacer. Cuando te vas de vacaciones, dices, ay, bueno, ¿para qué? Estoy de vacaciones o estoy ocupado, puedes poner muchos peros. Entonces está ese filtro de que la gente que se congrega ya Es realmente porque quiere. es porque quiere. Entonces, a mí se me hace que eso es sería lo ideal, obviamente, que toda la gente que se, pues iba a decir que toda la gente que va a las iglesias es porque quiere, pero más bien toda la gente que ya va realmente, en vez de que fuera por conveniencia o por nada más quiere, porque ya voy todos los domingos y ya se hizo costumbre, sino realmente querer hacerlo. Entonces, yo creo que no hubiera sido lo mismo para nada aquí que allá, con gente que realmente quiere, con gente que realmente cree, con gente que realmente tiene ese amor a Dios y que no importa que estén al otro lado del mundo, sino que lo buscan. Y yo creo que eso fue lo que más me impactó a mí, porque de otra manera, si yo hubiera seguido viendo como ese tipo de hipocresías, yo creo que a lo mejor no me hubiera convertido. Y fíjate, has dado en el clavo, ¿qué fue la semana pasada? Un congreso fue en Washington, D.C., sobre la realidad de los cristianos perseguidos. Y cuando le tocó al enviado propiamente que venía de China, él habla de que la fe católica, por ejemplo,
de los originales, o sea, los que no están dentro de la Asociación Patriótica, está incrementando. Simplemente son números que no se ven por el hecho, pues que es clandestina, ¿verdad? Es cubierta. Y dice, y es precisamente por la persecución que se fortalecen más en la fe. Entonces, esto me apunta al hecho, yo tengo una teoría desde hace muchísimo tiempo, de que en Occidente, vamos hablando de Europa y América, hace falta una sacudida, ¿verdad? Hace falta que se desate algún tipo de persecución fuerte para empezar a filtrar el cristianismo, ¿verdad? Porque ahora cualquiera dice que cree en Cristo y pues no, o sea, es una área nada más de la vida, pero no es Cristo el que gobierna todas las áreas de mi vida. Entonces, el aspecto de la persecución como una bendición. A veces la gente se escandaliza cuando yo menciono de que yo generalmente le pido al Señor que pronto llegue esa sacudida. ¿Cómo puedes desear que haya mal, etcétera? Al menos en la misa, bueno, tú llegas a asistir a algunas misas, pero pues por lo que me dices pasaron casi de noche, pero hay un momento, no sé si te vayas a recordar, pero hay un momento en donde después de consagrar el sacerdote el pan y el vino, dice, este es el sacramento de nuestra fe. Y se responde, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. O sea, la segunda venida de nuestro Señor es sumamente importante para nosotros. Es un misterio que compartimos con otras denominaciones cristianas. Creemos que viene la segunda venida del Señor. Pero en el Catecismo de la Iglesia dice que esa segunda venida del Señor no vendrá si no pasa antes la gran tribulación, que nuestro Señor también nos la dice, ¿verdad? De lo que vendrá antes. Entonces, al estar pidiéndole, ven Señor Jesús, estamos pidiendo indirectamente, venga la gran tribulación. ¿Cuál es el pleito? El problema es de que posiblemente aquí los cristianos, los que creemos que, cristianos, sí tenemos miedo a padecer por nuestra fe. Y posiblemente tú hayas visto una realidad, digo posiblemente porque hay que poner el contexto tuyo de que tú te congregabas en una iglesia propiamente de extranjeros, por este mismo dominio que tiene el gobierno como tal. O sea, tú no te mezclabas, vamos a decir, no dejaban mezclar un tanto, bueno, ahorita nos explicas, tanto a los chinos con los extranjeros. Pero me imagino que tú llegaste a percibir un poco de la fe de esos chinos, que se la tienen que partir un poquito en el hecho de poder vivir su fe. ¿Cómo viviste lo que alcanzaste a percibir de una fe perseguida en el pueblo chino? Pues para empezar, ellos no los dejan ir a las el mismo lugar donde haya un extranjero. Uno, porque si hay iglesias, como tú dijiste, que espero son del gobierno, tanto protestantes como católicos. Entonces, si hay iglesias, pero pues los mensajes que ahí dan están controlados por el gobierno y todo ese tipo de cosas, dan otros mensajes que pues no tienen nada que ver con Dios. Para ellos, el decir que la patria y el Estado es primero, es más importante que Dios. Entonces los mensajes siempre van como para ese lado. Entonces a ellos no los dejan mezclarse con extranjeros en las iglesias. En las más grandes, siempre en la entrada piden identificación. Si no te ves como asiático, igual no te piden. Pero si te ves, te piden identificación con pasaporte para saber si eres chino o no. Si eres chino, no te dejan entrar. Hay muchos chinos que tienen pasaporte extranjero, entonces pues esa es una manera en la que ellos entran. Pues yo conocí muchos que más bien lo que hacíamos nosotros también era invitarlos a esos estudios que teníamos en casas entre semana. Entonces eso ya es como algo privado, entonces en eso sí los invitábamos y ya iban y tienen una sed por saber, increíble. Entonces también ayuda a los dos lados. Entre ellos más preguntas hacen, más nosotros también aprendemos a contestar esas preguntas, cosas que a lo mejor nunca te preguntaste, dice, oh, sí es cierto. Y entonces, pues esas sesiones eran para aprender. Entonces, eso era lo que hacía. Y sí, o sea, hay muchos que preguntan, que saben, que como no tienen. Ya está como esa parte de ellos en blanco, entonces está esperando a que algo le conteste todas sus preguntas o toda esa inquietud que tienen. Y ellos son muy curiosos, entonces a todo preguntan el por qué y por qué, por qué. Y en este caso, ayuda. Y sí, o sea, sí es triste que no es algo que puedan obtener ellos fácil, al menos que tengan amigos extranjeros que sí sean, que sí crean en Dios, que les puedan contar. O que
conozcan amigos chinos que vayan a este tipo de iglesias que tú mencionaste clandestinas, pero pues es un más de Se riesgo. pone en riesgo totalmente. Sí, entonces sí es difícil. Con esto de la persecución, pasémonos rapidito a la persecución posiblemente que tú ya has vivido o que estás viviendo, sobre todo porque tú ya regresaste a México. ¿Te encontraste algún ya tipo de persecución, incomprensión en México? ¿O la estás pasando todavía? Sí, todos los días. Bueno, no es de todos los días, pero, o sea, indirectamente a lo mejor sí todos los días. Desde que, por ejemplo, ahora que estoy planeando lo de mi boda, el de que nadie de mi familia sea, o por ejemplo, si son católicos, como yo he mencionado, son más como de por tradición, y entonces para ellos la boda es la borrachera de la vida. Ay, ha sido un pleito sin terminar. Y por ejemplo, un comentario que me había hecho mi mamá es que estábamos hablando de eso, yo les dije no, o sea, no va a haber alcohol a morir, o sea, no, si quieren en la comida de la cena y es nada más para la comida y no es para que se emborrachen. Y me dice, bueno, yo me contestó algo como, tú sabes que yo respeto a los cristianos, y yo le dije, no, pero espérate, yo no tomaba desde mucho antes, o sea, como que todo lo que yo hago ahora es como porque soy cristiana. Ya te lo van a Y checar. por un lado, está bien como que esa sea mi identidad, pero por otro lado lo quieren como atacar, como que todo lo que hago es malo porque ahora, ¿sabes? Como no lo dicen en buena manera. Sea, como crear un estereotipo de tu Exacto. fe cristiana como tal. O sea, y fíjate, es algo curioso porque no sé si lo sabías. En las primeras persecuciones de la iglesia, en los primeros siglos, había una frase para siempre, si pasaba algo malo, porque los romanos pues eran politeístas, tenían varios dioses, eran supersticiosos como tal. Entonces, ¿cuál era el chivo expiatorio? Era la iglesia cristiana. Entonces decían, que si hubo un incendio, los cristianos. Que si hubo un terremoto, los cristianos. Curiosamente, es algo que los primeros cristianos vivían desde el principio. O sea, te terminan achacando males o incomprensiones propiamente por tu fe. Pero aquí a mí me gustaría decirte, eso evidentemente te ha de pegar y más si viene de tu familia. Sí. Pero ¿te tira, te abaja o te da más fuerza? ¿Qué es la experiencia que tú tienes sobre eso? Obviamente, sí hay muchas cosas que sí, sí se siente feo, Claro, totalmente. porque es familia, pero aún así, no por eso voy a decir, ay, bueno, y darles chance o algo así, sino yo sé que más importante que todo eso es que yo esté bien con Dios y punto. Entonces, sí se siente feo, pero aún así da más como yo misma me tengo que dar ánimos de, ok, por algo es, y entre más me tiren, más sé que por algo es. Entonces, igual se siente feo, pero al final puedo convertir eso que siento feo a como más ánimos de que, como por ejemplo, eso que pasó cuando estaba dormida, entre más intenten atacarle, yo sé que hay una razón más grande, entonces, ¿para qué ponen tanto esfuerzo en querer pararlo, sabes? O sea, tú Entonces, entendiste, por ejemplo, con la experiencia esta de que el demonio no te estaba atacando por tu linda cara, o sea, que sabía que era precisamente por una razón de que había un proceso ahí de crecimiento. Pues mira, antes de terminar la entrevista, me gustaría, pues primero, dejarte algún mensaje que quisieras dar. A ti te siguen sobre todo muchas chicas, sobre todo adolescentes, en YouTube. Si hiciéramos como una conclusión, una síntesis de todo lo que hemos hablado, ¿qué te gustaría decirles? Sobre todo a aquellos que llevan una historia semejante a la tuya en cuanto a problemas posiblemente de división familiar, que los pueda llevar a un aspecto de meterse en cuestiones políticas anarquistas, manipuladas, en cuestiones de esoterismo, Reiki, New Age, todo ese tipo de cuestiones. ¿Tú qué les dirías? ¿Tú qué les dirías? Tú ya que de alguna manera has pasado por esto. bueno, para empezar, todo ese tipo de cosas, como tú dices, New Age, existe, de que existe, existe. O sea, si lo están haciendo por curiosidad, que tengan la certeza de que existe, pero como existe, todo ese tipo de cosas
hay que realmente saber qué es lo bueno y qué es lo malo y qué es lo disfrazado. Disfrazado también. Entonces, no nada más porque las cosas se las pintan muy bonito, amor y paz significa que está bien. Uno tiene que, lo que yo siempre digo, si les interesa, por aprender, porque más, eso era lo mío, como que yo quería saber de muchas cosas. Entonces, si les interesa aprender, aprendan, pero no nada más aprendan de un lado. O sea, uno tiene que sumergirse de información de todos los aspectos, que bueno, saber todo sobre todo es imposible, pero sumergirse en todos los aspectos, porque si uno nada más se mete en un lado, se le puede hacer muy bonito todas las cosas, pero uno tiene que tener el aspecto de todo y ser muy cuidadoso en todo lo que hacemos, porque todo tiene consecuencias, aunque sea, suene muy bonito lo que estamos haciendo y como que no afecta a nadie. Al final puede que no afecte a nadie, pero a ustedes mismos sí, y afectando a ustedes mismos pueden afectar a otros alrededor de ustedes. Y que, ay, yo quedaría porque todo el mundo realmente se quisiera acercar a Dios o conocer. Sí, la verdad es que yo sí lo hago como un reto. Si alguien no cree en Dios, Que le dé chance, nada más. no, y no solamente, o sea, sí darle chance, pero investiga. O sea, para mí eso fue el investigar y hacer preguntas fue lo que me hizo creer, porque, por ejemplo, hay mucha gente que le da miedo que llegue alguien que le pregunte, pero ¿y esto por qué? ¿Y esto por qué? ¿Y esto por qué? Pero eso es una de las muy buenas maneras en que pueden encontrar lo que realmente es verdad, porque hay a todas las preguntas que puedan hacer, hay una respuesta. Entonces, si ustedes tienen la duda, pregunten, investiguen, no se vayan nada más a páginas de internet de dudosa procedencia. Y sí, o sea, hay una manera muy lógica y muy como estudiosa, por así decirlo, de acercarse a Dios. Entonces, de que existe eso, existe. Y a mí quedaría, por decirle a todos, pónganse, investíguense y estudien. A mí me sigue bastante gente, que pues en su mayoría, bueno, digo sí, en su mayoría pues tiene fe, son católicos como tal, aunque pues me siguen también evangélicos y de otras denominaciones, también ateos, trolesines, de todo. pero sobre todo para la parte de mi gremio como tal, con católicos, que vean esto, me gustaría que ellos se llevaran alguna intención por la cual orar por ti. ¿Tienes alguna o algunas intenciones por las cuales tú pedirías que la gente orara por ti? ¿Que estuviera orando por ti? Fuerza. Yo creo que es lo que más necesito, o sea, no, ahorita, hoy no estoy en un mal día, pero sí hay días en los que digo, ah, Dios mío, ¿por qué es tan complicado? De que quiero correr a China, que China para mí, como te digo, China para mí es el como el lugar donde puedo, en cuestiones de fe, descansar. Entonces, O sea, si hay días que te falta tu comunidad como tal allá. sí. Entonces, sí, hay veces que digo, ay, ya no puedo. Y ya como que respiro y bueno, está bien, vamos. O hoy le tengo que bajar porque hoy no puedo con todo. Entonces, sí, eso es lo que más ahorita. Bueno, pues oraremos por eso y oraremos también por el futuro matrimonio que ya se viene. Voy a hacerte entonces las preguntitas, estas así como rápidas, que me digas una o dos, tres palabras máximo, sobre lo que se te venga a la mente al decir estos términos, ¿no? YouTube. Suscribirse. China. Rojo. Se me vienen siempre colores a la mente. Rojo. Pues bueno, la siguiente es México. México, comida. Ok, comida. Matrimonio. Fe. Tu pasado. Uy, oscuro. Tu presente. Blanco. Y la última, Jesús. Esperanza. Pues bueno, pues muchísimas gracias, Steph, por este tiempecito. Seguramente será de bendición para muchos tu testimonio. Y pues no sé si te gustaría que termináramos con una oración. No sé si nos pudieras dirigir una breve oración para terminar. Okay.
Dios, damos gracias por esta oportunidad que nos das para comunicarnos, para hablar de ti, para poder crear algo que sirva de testimonio, que sirva de esperanza para los que lo van a ver, para los que los van a escuchar. Te pedimos que nos uses para tu obra, que uses este material para tu obra, que todo lo que tú seas el que hables a través de nosotros, que lo que sea que le tengas que decir a cada una de las personas que lo están escuchando, viendo, que sea algo personal, que sea algo que realmente te puedan sentir, que sepan que eres un Dios para cada una de estas personas, que los ayudes a ya sea conocerte, a crecer, a saber más de ti, a llevar esa relación contigo día con día, Dios mío, que le ayudes a crecer esa relación. Y te agradezco por la vida de cada una de estas personas, te agradezco por la vida de Cristian, Dios mío, que lo has puesto en este mundo para hacer más grande tu obra, Dios mío, y te pido que lo bendigas y que sigas haciendo tu obra a través de él, Dios mío, en el nombre de tu Jesús. Amén. Amén.